estamos en un show más de Las Vecinas Live en Antena X. Yo soy Gaby Mares. Y yo soy Patrick G. Y hoy tenemos un programa un poquito divertido. Exactamente. Es la idea, vecina, que se diviertan todos los vecinos que están viéndonos en sus casas. ¿Saben qué? Está bueno porque ahora sí vamos a tirarle un poquito a los tobillos, pero realmente lo que vamos a ver son programas que, además de divertidos y chuscos, tuvieron bastante rating. Sí. O sea, son programas que dices tú, no lo quiero ver, pero lo ves porque de alguna manera te entretiene. Son los programas bizarros, desde los 90s hasta los más actuales. Hicimos una recopilación, la verdad no quisimos meternos tanto en lío y agarramos los más tuvieron su auge en su momento. Los que tuvieron su auge en su momento y los que estuvieron más divertidos y más chucos. Ustedes los van a conocer y ustedes lo saben. Realmente son Es la hora de la compartición. Así que todos amigos que están ahorita en sus casas, en el carro no, ¿verdad? Porque tienen que ir manejando, pero bueno, a lo mejor van de copilotos. Exacto. Vamos a empezar a compartir el programa de hoy, en todos los grupos, déjame compartirlo en los mercaditos, vecina. Ventame en Tampico, no te mueras. Es todo. Y pues bueno, les recordamos nuestras redes sociales. Patrick G, me encuentras así tal cual en Facebook, en Instagram, en Twitter también. Y pues, ¿por qué no? También tenemos en YouTube, Somos Las Vecinas. Exacto. Estamos en YouTube como Somos Las Vecinas. Recuerden que también estamos en podcast, nos aventamos en podcast. Ah, y sí. También aparecemos como Somos Las Vecinas en podcast, Spotify, en Apple, ¿qué se llama? ¿Apple qué dijimos? No me acuerdo, tú dijiste Apple. Hasta que volteé y te dije, ¿a poco sí? En Anchor también, ¿cómo no? Anchor. Nos pueden buscar ahí, nos pueden visitar, déjenos un like, realmente nos deja bien, bien satisfechas que compartan el contenido y que nos sigan y que nos compartan y con sus amigos y que pasen la voz. Exactamente. Entonces, pues sin más por el momento, vamos a dar inicio a este tema que es programas bizarros. Así tan bizarros como el de nosotras. No, yo creo no que peor, tanto, ¿no? Sí, no tanto, pero digo, no, nosotros no somos tanto. La verdad, estuvieron ellos así como que se aventaban un tirito. Sí, vecina. ¿Qué le parece? Yo todavía tengo a mis tías que llegan, bueno, tenía unas tías, no sé si todavía lo siguen haciendo. Ajá. Que llegaban a la casa temprano solamente para ver el programa de La Rosa de Guadalupe. Ay, La Rosa. ¿Y cada caso que salía, vecina? Claro, ¿cómo olvidar eso de soy diseñador gráfico y no me importa? No, no, sí, que siempre las huerquillas salían embarazadas en La Rosa de Guadalupe y ay, de repente sí. Salía la famosa rosa blanca y el airecito. Pero aquí en Antena X tenemos clima. Sí, así es. A nosotros no nos va a venir a robar el sueño ningún airecito ni ninguna rosa. No, claro que no. Fíjate que yo no lo veía tanto, vecina. También está Mujer Casos de la Vida Real, que era como que eran del mismo formato, tanto La Rosa de Guadalupe. Ah, sí, también, como La Rosa de Guadalupe. Nada más que Casos de la Vida Real. Es correcto. Pero ahí tenían a una protagonista que te hablaba y te decía, pues vamos a ver el caso de... Uh-huh. O también La Rosa de Guadalupe y eso. No me acuerdo. No, porque nada más salía y ya empezaba a platicar de que ya está. Pero bueno, la verdad es que estaba bueno nada más a la hora de la comida, porque pues, ¿te acuerdas cuando trabajábamos allá y que poníamos capítulos de La Rosa de Guadalupe? ¿De cuál veíamos? Sí. Era a la hora de la comida que siempre estaban... Pues era la mona esta de ojos de color, ¡ah, caray! ¿Cómo se llamaba esta? La de Rocío Sánchez Azuara. ¿Rocío Sánchez Azuara? ¿Cómo se llamaba ese programa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien nos puede decir cómo se llamaba? ¿A poco ese lo tenían? Sí, siempre lo ponían ahí. Ah, no me acuerdo, vecina. Se me hace que fue cuando yo todavía no llegaba. Ay, sí. No, sí, como bueno. No, ahí estaba. Realmente, sí, están divertidos. ¿Qué te parece si vamos a ver el primer video? Ok, va. Ya vamos a ver por ahí Nat en controles que nos está apoyando. Vamos. Aló, aló. ¿Quién es el individuo que está allá? ¿Quién es el individuo que está por allá? Ah. Mira, Chavana, te quiero presentar a mi nuevo mejor amigo. ¿Es Harry? Oiga, ¿a alguien le sobra un taco, una torta? Es mi esposo. ¿Cómo está? ¿De dónde viene? ¿Quién es usted? Mira, anda perdido, pero vamos a estar acá atrás si se le ofrece algo. ¿Qué? Hay como
Yo nunca en mi vida. Bueno, no, sí, sí, sí he visto. Sí, sí los has visto. No, a esos. No, no, Roa. Es que mira, ¿sabes qué? Qué? No, o sea, te voy a decir qué pasa. No sé, y no sé por qué hay tanta gente en el set y tanta gente que no hace nada. Ay, no, yo lo que te iba a decir, porque eso siempre pasa también en los programas de revista que salen todos bailando parados. No y... sé, yo no sé. No sé por qué. Para empezar, ¿por qué bailan? No sé. Yo digo que bailar es así como que bien chido porque te hace vivir y sentir el momento, pero ay, que es en la tele, vecina. Sí, no, yo, y perrería hasta abajo, pero una cosa es eso y otra cosa es vender como 40 monos en el set y decir, ¿cada uno qué hace? Ajá. Digo, porque yo no estoy dudando de la calidad artística y de producción que tiene este nuestro grandísimo Chavana. Estoy hablando del formato del programa, o sea, demasiada gente. Sí, vecina. Demasiada gente ahí. Demasiado. Y luego aparte está un ovni. Espérate, yo me acuerdo de Chavana cuando empezó con las noches del fútbol, ¿no te acuerdas? No, no, no. Bueno, yo me acuerdo porque... Yo no lo veía. Bueno, mi hermano, saludos a mi hermano. Ajá. Que veía las noches del fútbol, hablaba de todo menos de fútbol. Ah, ok. O sea, no hablaba de fantasmas, de ovnis. De hecho, ahí vi la leyenda del Ronald McDonald's que se movía y le guiñaba el ojo a no sé quién. Ahí me chetaba yo todo lo que era de paranormal. Con las noches de fútbol. Con las noches, no, no. No, la verdad ya para esa hora yo ya estaba dormida, vecina. Sí, empezaba muy noche. Empezaba muy noche. Porque se supone que hablaba de fútbol, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, vamos al siguiente video. ¿Le parece, vecina? Claro que sí. Vámonos con el video número 2. Bueno, qué asco, de veras. En una de esas noches, el Fernando me dijo, pues, en su loquera, porque él también estaba, pues, pedísimo. Me dijo, hazlo a ella. Yo nunca en mi vida he tocado a una mujer. Pero él quería un hijo mío. Y obvio, no se lo puedo dar. Entonces me tuve que meter sexualmente con esta choncha asquerosa. Yo no sé ni cómo pude hacerlo. Imagínate tú, me estás diciendo que uno de esos niños puede ser hijo de él. Yo estoy segura, mi instinto maternal me dice que ese tú hijo eres. Es mío. Instinto. ¡Ya regresamos! Oye, ese es el bonito de los memes. ¡Estúpida mi cabello! ¡Ese güey! ¡Ay, ese es caso cerrado! Que les encanta a las mamás mexicanas. O sea, muchas, pues, yo creo que latinoamericanas, ¿no? Porque se supone sí, que... Sí, porque más de Latinoamérica. Exactamente. Pues bueno, el formato, pues ya saben, ¿no? Es un programa de show, de show de casos. Se supone que son casos reales, pero... ¿Ah, no son reales? No. Ah, no. Espera. Mírame, es que ya han salido casos de que los han contratado. Por ejemplo, creo que la otra vez salió que el monito era era actor o algo así, el de estúpida mi cabello, el que vimos ahorita. Ah, bueno, de hecho ese güey en una de las cuentas de sus redes sociales, ajá, explica y dice, y no sé qué quiso decir, pero, ajá, dijo algo así, que él había sufrido demasiado con la exposición que tuvo en con ese caso exclusivamente, y él mismo dice, no sé si para bien o para mal, pero tuve demasiada publicidad y sufrió mucho. Pero dijo, sufrí demasiado. No sé si para bien o para mal. ¿Estás de acuerdo que cuando sufres es para mal? Claro. Pero él no sabe. Evidentemente es una persona confundida. Quizás le gusta el sufrimiento, vecina. Y está confundido. Está muy confundido. Está confundido. Bueno, la cosa es de que Caso Cerrado es un programa que habla de muchísimos temas en realidad. De habla, cosa, sí. O sea, habla de muchas cosas. Mira, habla de cosas, te voy a decir de qué habla. Mira, cosas... hasta me desesperé. O sea, como que... ¡Ay! Habla de cosas que nos han pasado cuando echamos chéves o que hasta ha pasado en la casa con nuestra familia, pero que nosotros no salimos en la tele. O sea, ¿estás de acuerdo? Cuando la tía habla del sobrino y el sobrino habla del tío y el tío habla de la abuela. Y, digo, esos son los temas que hablan, pero no salimos en la tele. No, exactamente. Y vecina, ahí sí salen en la tele. Y creo que sí son contratados. Y son evidenciados, sí, y todo. Sí, están contratados. Y pues bueno, la mujer es la que en este caso la hace de juez, que pues sale, ella da su veredicto y ya dicta si es culpable, inocente y etcétera. Entonces, ay, la verdad, pues bueno, es uno de los programas que han tenido mucho rating, pero sin embargo... Está divertido, está divertido. Porque fíjate, las mamás dicen, no, es muy cierto. No, eso es real. Que sí, es que yo creo que este sí, programa es como la lucha libre. ¡Ah! Ya me voy a meter en otra cosa. Es como la lucha libre, que la ves, dice, sí se dan sus madrazos, sí se está saliendo sangre. Nah, yo digo que es puro
No, ¿verdad? No, es que sí se han dado sus arranques, pero dentro del show, ajá, pues es válido, porque están dentro del show. Sí, claro. Algo así, yo me imagino, no que le esté echando yo a la lucha libre, es que es otro tema muy bueno, ¿verdad? Pero no es ese es el caso, es además estamos exponiendo a los programas que sí están chidos, pero que el cotorreo está como medio raro. Sí, está muy complicado. Yo la verdad es que bueno, te digo que ese es un gusto ya como que más para las mamás o para... ¿Y el anterior, el de Chavana, para qué era? Pues para otro público. Digo, ¿qué quieres que te digas? Digo, nada más estamos evidenciando los programas que para nuestro gusto son bizarros. Espérate, ¿no significa? Tienen público. Sí, tienen más público que nosotras que tenemos 5 personas conectadas. Y que no volvemos a tener público. No, saludos cierto a mis 12 personas que me están viendo. Tienes más que yo. Bueno, vamos con el siguiente video, Nat. Ayúdenos, por favor. Sufre porque no ve a sus nietecitas, no solamente a las nietecitas, cuántas suegras no hay que no les permiten ver al nieto, a los nietos, a la nieta, cuántas suegras, no sean así señoras, que se divorcian del pelado y luego no permiten que la pobre suegra que ninguna vela tiene en el entierro, vea a sus criaturitas, dejen que las vean, hombres. Mónica se divorció de Alberto, y no deja ella que su suegra vea a la nieta. No dejaba que la suegra viera a la niña. Oigan, vieron al final al fondo que era un ovni cargando un bebé. Mira, espérate, yo te voy a decir cuando esa cosa empezó, porque déjame decirte que tienen exposición a nivel nacional. Yo ya quisiera 20 segundos para un comercial. A nivel nacional, y esta señora tenía todo un programa para ella. O sea, yo me acuerdo cuando empezó, yo dije, va a ser, de hecho le hacía competencia a Rocío Sánchez Azuara. Ajá. Entonces yo dije, va a ser algo más o menos igual, digo, no, Carmen Salinas no era como no para ese formato, pero pues dije, va a ser algo igual. Cuando voy viéndoles a los espectadores, o sea, al público que está atrás, ajá, y veo uno con cara de perro, y un orejón, y uno con nariz, y luego un payaso, dije, está empezando a perder mi credibilidad. Algo sospechoso está pasando. Y luego que se peleaban todos contra todos. Digo, igual también en los otros programas, por ejemplo, en el show de Cristina, porque como que Cristina fue la que sumergió al mundo en eso. Bueno, más o menos, ¿no? Porque ya sí había sus showcillos, pero ella fue como que el que dio el punch. Exactamente. El boom. Y luego de repente empieza a aparecer Laura en América, no sé por orden de aparición, yo nada más por orden de lo que me acuerdo. Entonces, sí, porque nos van a escuchar y no nos interesa si está en orden cronológico. Uy, sí, Chavana ahí viendo, bien preocupado por lo que dicen las vecinas. Sí, ya sé. Oigan, no, entonces yo, para mí en lo personal, digo, yo pienso que primero salió Cristina y luego posteriormente salió esta Rocío Sánchez Azuara, uh-huh, y luego salió Laura en América, que uh-huh, fue, que ya primero inició allá en Perú. Y luego ya vi Caso Cerrado, pues digo, esa fue más o menos mi orden de aparición. Ajá. Y pues, y bueno, ahí entre esos salió la de Carmen Salinas, que era... Estamos viendo que Pati no tenía mejores cable en su casa. Hasta las mejores familias, entonces no sé. ¿Qué te acuerdas de eso, güey? Yo no me acuerdo. ¿Yo qué? A ver, pero cuéntenos, ¿sí o no era un programa bien bizarro? Todos los que estamos viendo ahorita han sido programas bizarros de... Sí, ese esta verdad estaba bien bien locochón porque tocaba temas muy sensibles, pero siempre lo con tan solo escuchar como dice al final. No, pero ¿y por qué no le quiere prestar a su...? No sean así. Y yo dije... Ay, bueno, pues respetable para toda la gente que le gustaba ese programa. Es que estaba chido el cotorreo, pero no como para llevarlo a un nivel de... No, es que es un programa fidedigno y es real. Ah, bueno, ¿estás de acuerdo que cuando ves en el público un güey con máscara de extraterrestre? O con orejas postizas. Sí, no va por ahí el formato. Oye, espérame, ¿a poco era un tipo con máscara de extraterrestre? ¿No era un extraterrestre de verdad? No, Patricia. Y el bebé extraterrestre tampoco existía. Te tengo que romper todos tus sueños, pero es la verdad. No te pases, eso yo no eran reales, así es. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente video, Nat? Échale. Dice la madre, la loca, la desquiciada. ¿Qué dice? Cada vez que la veo recuerdo al maldito de su padre, todo lo que él me hizo. Mi idea era matarme junto con mis hijos, pero lastimosamente todo me salió mal. Ahora por todo y todo lo que ha pasado, ahora peor la detesto a las dos.
Ahora mis hijas van a pagar todas las consecuencias de lo que su padre me hizo a mí, cada una por una. ¡Qué pasa, el desgraciado! ¡Qué rollo! Es que... No, y la cara de enojada de la señora, yo la verdad sí estaba bien asustada. Y dije, sí, va, las hijas sí lo van a pagar. Sí, eso o tiene un problema de estreñimiento. Ya. Porque por más que quería hacer la cara enojada, no le salía. Pero es buenísimos actores y actrices y todo, ¿eh? Y es que, estás tocando fibras muy sensibles porque el tema realmente sí tiene algo de cierto. Sí, saludos a Jorge Loco que dice que pasa el desgraciado. Aquí está escribiendo en el video que estamos compartiendo. Que pasa el desgraciado. Ahí está, Jorge, porque tú lo pediste, ahí está. Que pasa el desgraciado. Es que sí tiene, toca temas que dices tú, güey, ¿en serio? Sí, bueno, trato mal a mi hijo porque se parece a su papá. Bueno, ¿quién no hemos sufrido un... ¡Eres igualito a tu padre! Sí, pero digo, no es como que para que nos traten mal. Yo digo que caí en la exageración, la verdad. Pero tenía su público. Tenía su público, tenía un chorro de rating. Tanto así que lo trajeron a México. Ah, sí, porque está en Perú. Y no se ha ido. Y no se ha ido. Así sigue. Y tiene mucha gente y le jala un chorro de gente. Pero ya es más como que el programa... Es que, ¿sabes qué? Siento que se conectan tanto con ese público, uh-huh, que al final, terminas diciendo, güey, sí, a lo mejor me puedo ayudar. Ajá. Pero es el conecte que tiene el protagonista, o sea, la no, persona que... No, deja tú. O sea, que al final, después de todo el caso que no me quieren y que me dejó el marido y todo eso, ¿qué crees? Al final... Ella, o sea, Laura, les regalaba un carrito sandwichero. ¡Oh, sí es cierto! Los hacía empresarias desde... Porque aparte ella era parte del... Era juez, parte y aparte... Y aparte de la parte de la parte. Y aparte ella era la que también daba la solución. Sí. Porque hasta corría el mono y váyase, porque aquí no lo que... Bueno. Sí. Pero están de acuerdo y estarán de acuerdo conmigo... Yo siempre me quedé con ganas de ir a un programa de esos en vivo. Apenas iba a llegar a eso. ¡Ah! Que están de acuerdo que todos en algún momento hemos querido ir. Sí. Estamos conectadas. Exactamente, estamos conectadas. Sabemos que todos queremos, o sea, ese era como nuestro gusto culposo. Sí, es un gusto, porque al final como quiera los veíamos. Al final, lo pasaban siempre como las 5 o 6 de la tarde. Sí, cómo no, al final siempre es que lo que te digo, la pasaban a la pinche hora de la comida. No, este ya era como que más tardecito, pero... Claro, la cena. O sea, el chiste es que los ibas a ver porque no, pues, estás comiendo y quieres algo de ruido y ahí está la tele prendida como merolico y están los programas esos con un chorro de rating. Sí, ya acababas de hacer la tarea o algo así y ahora sí ya te podías poner a... Digo, porque no es un programa que, ay, espérame, porque ya va a empezar, voy a poner... No, ¿verdad? No. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que no. Que no era así, lo veías porque le prendes la tele y no había nada en otros canales y nada más eso te puede chutar. Sí, qué triste. Normalmente, sí, qué triste. Normalmente cuando estabas comiendo o a la hora de la comida o a la hora de la cena. Exactamente. ¿Qué te parece? Antes de ahondar más profundamente en estos temas, vámonos con el último video de esta tarde. ¿Ya fueron todos? Espérate. No, pero vamos a ahondar en el tema. ¿Por qué salen este tipo de programas bizarros? Vamos, Nat, con el siguiente video. Buenas noches, dos asaltantes quisieron utilizar una de nuestras camionetas para escapar de la justicia. Alejandro Roldán nos cuenta cómo Duro y Directo no se dejó someter y perseguir. Conocido por el repartidor de gas. ¡Ya regresamos! Bueno, pues ese era un noticiero que también estaba bien bizarro porque por ahí salían unos gemelos que les llamaban los gemelos Brennan. Ya hasta luchadores, cantantes, reporteros. Empezaron como reporteros para cubrir notas, etcétera. Y luego de repente salieron que como luchadores. Y luego de repente que ya cantaban. Y de repente se desaparecieron. Sí, quién sabe qué les pasó. Y pues ahora ya no se saben de ellos. Oye, espérate. Yo sí pensaba que Duro y Directo tenía noticias verdaderas. Ah, cuando ahorita viste el de que no te... Ahorita mi sentido común me dijo, no. Sí, y nos entretenía, o sea... Sí, nos entretenía porque tenía contenido así como que... De ese contenido que sí consumes, que es el ¿cómo se llama? El loco que dices tú. O sea, ¿cómo se dice? El dramático. Morbo, sí, el morbo, sí. Y ese, y dije yo, alachi, ¿cierto? Ahora, vecina, ¿usted por qué cree? Bueno, vamos a ahondar ahora sí en el tema. Ya vimos alguna parte de algunos videos
y de algunos programas que han sido bizarros en la televisión local o nacional, ¿verdad? Digo, sí. También en la... Digo, Monterrey no se caracteriza por tener los mejores programas de televisión. Ah, ¿no? Ah, bueno. Sí. No, vecina. No, a mí me hubiera encantado que Monterrey pudiera, o sea, que nuestra ciudad, Nuevo León en general, pudieran hacer un formato de programas como los que veíamos en Discovery Channel, en History, en el canal de History. Entonces, donde puedes ver El Precio de la Historia, que son programas que te dejan... Pues que te dejan contenido, a lo mejor El Cantador de Perros. Es que sí lo hay. Mil Maneras de Morir, que sí también es un programa de muertes bizarras, pero dices, güey, o sea, está chido, está padre. No, pero sí lo hay. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen la suficiente difusión y pues no los vemos. Yo nada más digo, debe de haber más. Sí. Pero yo nada más tenía uno y yo trabajaba para él, mi ex jefe. El del canal 28, sí, ¿verdad? No, el canal 28. Ay, ¿qué canal era? Era de... ¡Ay! De Televisa, no. Creo. No me acuerdo. No, sí era de Televisa. ¿Sí? Era Jorge Lerdo de Tejada. Eso, perdón. O sea, todo salió de Lerdo de Tejada, o sea. Que espero que esté todo orgulloso. Bueno, ¿y qué hacías ahí, Gaby? A ver, vamos a... ¿Qué hacías ahí con Jorge Lerdo? Aparte de perder el tiempo, sí, cierto. Yo ahí en la planilla de trabajo de él era un gasto corriente. Un gasto normal. Le ayudas a inflar la nómina. Sí. No, es que trabajaba yo con él y es el trabajar con él estaba bien chido porque tenía un horario muy flexible, estaba bien chido. Pero él hacía un programa que no sé por qué ya no está... Que el enfoque era, el enfoque sí era un poquito, hablar un poquito de la historia de Monterrey. Primero creo que empezó él con Calles de mi Ciudad. Ah, sí, sí, me acuerdo, Calles de mi Ciudad. Ah, bueno, con Calles de mi Ciudad, que hablaba de, evidentemente, las calles de la ciudad. Que eran nombres de gente histórica. No manches, yo pensé que era de los ríos de la sí, ciudad. Sí, bueno, no, lo vamos a evaluar por el contenido, no por la inteligencia de su título, ¿verdad? Claro. Sí. Si no, pues vamos con Chavana y las noches del fútbol. No. Bueno, mejor me quedo con Lerdo de Tejada. Entonces, él hacía uno que empezó con Calles de mi Ciudad. A lo mejor hizo algo antes, pero yo lo ubico mucho en ese programa. Y después yo el brinco para ser Líderes de Monterrey. Ajá. El programa de Líderes hablaba exclusivamente de líderes, de gente que hizo un cambio aquí en Monterrey. Ah, sí. Sí, me acuerdo. Sí, estaban Líderes. Bien chidos. Y aparte, sí. Tiene una voz muy padre. Entonces, ah, claro, él cautivaba a todas las señoras de San Pedro. Él era Dicen. El manda más. Él era así como que llegaba y hace cuenta donde pisaba, todas las señoras así de ¡ah! ¡Jorge! Así, la verdad, sí. Tú lo veías. Es que sí. Sí daba como que el toquecillo. Sí. Sí, yo ya que lo conocía decía, ¡qué vato! Pero sí, pero era muy, muy entretenido. Entonces, ahí en Líderes, él hacía un formato de un programa donde él manejaba el formato para hablar exactamente y enaltecer la parte de lo que es ser un nuevo leonense, o como se diga. Y estaba chido el formato, porque aparte le metían un chorro de producción e historia, no nada más era me planto y empiezo medio a hablar de eso. No como nosotras ahorita. No como nosotras que no venimos preparadas. Y se me subió el tema en el carro. ¿Cómo se llama? El soporte. Ay, se me olvidó el soporte. Bueno, no importa. En fin, sigamos con el tema. Se me olvidó. La otra, bueno, de los programas que han sido rescatables aquí, porque estábamos hablando de la tele regional. Ajá. Sabes que yo me acuerdo mucho en el canal 28 sí trae muchos programas culturales muy padres. Lástima que no tienen suficiente presupuesto y ni tampoco el empuje, pero de ahí yo me acuerdo de Taller Abierto. Que era Taller Abierto, pues era una plataforma donde se podían exhibir bandas nuevas, bandas emergentes, pero de todo tipo. Ajá. Y también artistas locales, desde gente que se hacía la escultura, pintura, era un programa cultural, se llamaba Taller Abierto. Y bueno, y entre otras muchas cosas que tenía la ciudad, ¿no? Y entre otro programa era Contraste Musical, con esta Mónica Cruz, y pues estaba muy padre, yo me lo aventaba todas las tardes y estaba padre. Estaba bien, sí, o sea, estaba el contenido chido. estaba pues eran, eran en aquel tiempo eran programas juveniles, o sea, entonces a mí me encantaba ver esos programas. Oye, pues está muy bien. Digo, yo del canal 28 solamente tengo una queja, y ajá, esa queja es desde hace como 20 años. yo estaba viendo la tele
y pusieron, siempre ponían caricaturas los sábados. Sí. Los sábados como a las 8 o las 9 de la mañana ponían una película. El del pingüinito. Ah, no, ese era de plastilina. Sí, el Pingu. Ese me encantaba. Estaba sí, bien sí, padre. Sí. Ese fue una producción, creo que francesa. Ajá. Y la producción, de hecho, acaba de morir el año pasado, no, creo. El autor de sí. ese, de Pingu. Estaba bien chido, pero el canal siempre traía como contenido de ese, ¿no? O sea, que no nada más fuera divertido, sino aparte que te educara. Que te trajera algo, que te diera otra aporte, no nada más así, ¡ay, te lo voy a hacer ya! Se supone que era nuestro canal, es nuestro canal cultural, bueno, se supone. Yo tengo una queja, porque desde hace como 20 años tengo las ganas de decirle al Canal 28 por qué le cambió tantas veces el título a Pie Pequeño, la película. Comencé viendo la película como Pie Pequeño y terminó siendo Piecito. En todas sus cortinillas le cambiaba el pinche título. Ya no sé si es Pie Pequeño o Piecito, como se llamaba, porque luego le decía Pie, Perdido en el Valle Encantado. Y luego Piecito. Piecito. Y luego Pie Pequeño. Y luego. Y yo dije, ¿de qué se trata? Me le cambiaste el título como 5 veces. A ver, ya ni me acordaba de esa película, pero yo sí me acuerdo. Ya me acuerdo. Yo me acuerdo porque la vi ahí. Y me acuerdo del Pingu, o sea, ese sí el que me encantaba. Estaba bien padre. Y yo me acuerdo de eso, entonces mi hermano y yo bien confundidos viendo la tele porque decíamos, güey, ya que en aquel tiempo no había internet, como para decir, ay, déjame lo busco en internet y ver cómo se llama normalmente. No, ustedes tenían la batuta, ahora sí que el sartén por el mango para ponerle título y se lo cambiaron como 5 veces. Entonces, a pesar de que la película estaba bien chida y que después hicieron una película, hicieron segundas, terceras, cuartas partes y hasta de creo que le hicieron una serie. De Piecito. De Piecito. Le cambiaron el título un chorro mil veces. Viendo el Piecito, ¿no? O sea, ¿a qué le parece si nos vamos a un corte? Ahorita regresamos, Nat. Nos envías a corte, porfis, y ahorita volvemos. Estás en Las Vecinas. Buenas tardes, ¿cómo están todos los vecinos y vecinas? Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de Las Vecinas Live con Gaby Mares y Patrick G. Y vamos a estar contigo hasta las 7 de la tarde. Vamos a presentarles a hoy, ya saben, estamos pendiente por medio de Facebook y sus comentarios. Siempre estamos al pendiente de todo lo que ustedes comentan. Si se fijan, sí. Siempre que comentan algo en la página, así, ¡pum!, de volada ya está alguien amablemente peleándose con ustedes. Entonces, oye, Kenny ya está conectado. Ya está conectado. Saludos a Kenny. Kenny estuvo bien chistoso el meme de las gallinas, güey. Que nadie ha visto esa película, nadie la conoce. De hecho, no pensamos, oye, que no existe. Pero el director es Luis Buñuel. O sea, bueno, tú y él saben que esa película existe, güey. Los Olvidados. Muy buena película, pero yo les voy a decir una cosa. Y les voy a ser bien sincero. A ver. Es una película que le tengo tanto pavor que no la he terminado y no la he visto completa. Nah, es cierto. Sí, o sea, ahorita que es Halloween la puedes ver. No. Es que no me gusta el terror. O sea, no. ¿Ah, es de terror? No es de terror, pero es como... ¿Te da terror las gallinas? Sí, me dan, sí. Y qué extraño, porque Pati vende pollos asados. Pero ya están muertas. Ah, ok, ya. Bueno, la cosa es de que pues sí, es una película que me da mucho miedo y que cuando yo la vi la primera vez, yo creo que tenía unos 7 años. Sí. Y la vi en la noche, estaba con mis hermanos. Y me fui a dormir cuando empezó algunas escenas de las gallinas. De ahí viene el terror de Patricia, que estaba muy joven todavía. Estaba bien chiquita. Estaba bien chida. Pero bueno, vamos a seguir hablando del cine mexicano, vecina. Sí, con un enfoque sí. muy interesante. Miren, fíjense, ¿saben qué? Nosotros ya saben que nosotros estudiamos todo esto de una manera empírica. Y como nadie nos dice cómo hacerlo, lo hacemos mal. Entonces, les venimos a presentar. De hecho, ustedes saben que nosotros siempre hablamos desde un enfoque crítico referente a... Y yo se lo he dicho a Pati, referente a las mujeres. No es que seamos así, poder mexicano power, digo, bueno, poder mujer power. Ajá. Sino que, pues, hay cosas que no solamente, pues, desde esta perspectiva las podemos hablar. Y si no eres mujer, pues, no las puedes opinar. Es correcto, vecina. Es como los hay vatos que dicen que son feministas. Sí. No puedes ser feminista, pero puedes apoyar quitándote.
Es un enfoque. Sí, 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 claro, exactamente, vecina. Es que, bueno, miren, lo que pasa es que yo creo que hay muchos programas donde los hombres opinan, donde ellos dan su punto de vista. Yo creo que es muy bien conocido la forma de que un hombre piensa. Pero el enfoque a veces de uno como mujer no, es más desconocido porque no hay tanta plataforma. Y no porque ya no lo exista, pues digo, ya no estamos en la época de las cavernas, sino simplemente ni tan atrás. Exactamente, pero ya no se ha explotado. Entonces, porque por lo que platicabas la semana pasada, antepasada, es que nosotras como mujeres tendemos a omitir nuestro punto de vista. Así es. Somos unas mujeres no nos omitimos y por lo tanto vamos a hablar de lo que nos plazca. Exactamente. Oigan, entonces, si me quiero mandar un saludo especial a Fernanda Soto, que por ahí está viendo el programa, le acabamos de mandar ahí la liga. Fer, muchísimas gracias. ¿Quién es Fer? Fer fue la patrocinadora de la botellita de vino, ¿te acuerdas? ¡Ah! ¡Ay, qué rico estaba! ¡No manches! Ese vinito nos lo aventamos en la de Friendzone. En lo de Friendzone, que también chéquenlo en YouTube, en todas nuestras redes sociales, @somoslasvecinas. Está bien bueno. Así. Bien sabroso, porque ¿saben qué? Sabía dulce. No sabía como el cine que cuando lo tomas se te seca todo. No, estaba muy rico, la verdad. Exactamente. Mi Fer, te quiero mucho. Saludos a Giselle. Y pues bueno, aquí nos está viendo. Ya nos mandó un besito. Y saludos a Kenny, que ya está, ya se hizo presente Kenny también. Kenny, muy bien, vecina. Entonces estábamos hablando de... Échele. Estábamos hablando de los chismes que se acontecían entre las mujeres. Es que sabes que era una época muy difícil. Era muy difícil. Si ahorita es difícil para una mujer... que pues somos contemporáneas en este despedorre de andar en el desmadre. Imagínate en aquel tiempo que ni siquiera había oportunidad de poder exponer tu punto de vista desde donde tú lo querías dar. Ajá. Porque puntos de vista había y de mucha gente estudiada y letrada, pero no había un punto de vista desde donde estás parada tú, desde tus condiciones. Y muchos de los chismes de aquel tiempo y muchos de los aconteceres de las mujeres de aquellos tiempos, pues simplemente se quedaron sepultados. Es más, había más como que más soporte del fundamento de que el Susanito había muerto arañando su ataúd que lo que le pasó a la Miroslava, que yo no estaba enterada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había foro, güey. No había. Domingo Soler, ¿no? Era Domingo Soler. No, por entonces, Susanito. Es que así era el personaje de Don Susanito. ¿Se llamaba así? Sí, no sé, güey. No sé, pero yo me enteré de eso y yo te digo. Y lo de que le pasó a esta señora era más escandaloso. Pero pues, a ver, mujer, no puedes estar en escándalos, ¿verdad? Y casi la mayoría de esos escándalos fueron tapados. Sí. Digo, hasta en eso nos ganan los hombres, ¿qué onda, güey? Acuérdate, algo que dijiste muy padre creo que fue en la época de la Friendzone que hablábamos de películas como A Él No Le Gustas Tanto, que se decía que anteriormente los eran puros directores o productores de películas. Así es. Hombres, con un enfoque de un hombre, cómo imaginaba el hombre el mundo de una mujer. Hasta después de que te guste en 1900, ¿qué? Fue después de 1989, se empiezan a hacer películas con temática femenina desde el punto de vista de mujeres, después de que hay una oleada que se empiezan a ver más fotógrafas, más directoras, más actrices, que empieza a hacer el reparto tras cámaras, no solamente en su mayoría varones, sino empiezan a ver mujeres, y mujeres de todo, o sea, no nada más mujeres femeninas con falda, sino mujer de lo que desde la que es así, mujer power hasta que la mujer que dices tú, ¿es hombre? No, es mujer. Bueno, de todo. Entonces, sí, porque todo, de todo hay en la villa, señor. Entonces, pero a lo que voy es, en la parte de los hombres, sí había ya ese abanico. Ajá. Ya existía ese abanico de, ¿es mujer o es hombre? Bueno, pero no lo había en las mujeres. Exactamente. Porque había muy pocas. Pero es que imagínate, o sea, ¿cómo, por ejemplo, un hombre podía abordar un tema de, supongamos, de aborto? Uh-huh. Si realmente él no sabía. No lo sufre. Exactamente, no lo sufre. O una temporada hormonal, si él no lo sufre. Entonces, y muchas películas estaban dirigidas incluso bajo ese argumento. Que a lo que yo te decía, que no me acuerdo, por supuesto, del nombre de la mujer, que lo investigó, pero hay un estudio. Ya tienes aquí el celular, Gabriel. Pues no, tú me puedo conectar a internet, güey. O sea, mira, todo está cargando. No sé qué le pasa a mi teléfono, diablos. Está cargando todavía. No puedo ni compartir la liga, imagínate. Entonces, sí, ya sé, estoy muy alterada por eso. Es que no puedo conectarme a internet. Vean, mis datos no están sustentados en nada porque no tengo internet. Pero esa mujer, que no me acuerdo cómo se llama, es la que investigó en 1975, ajá, si mal no recuerdo,
el 1765, sí, porque 10 años después, cuando ella dio así de que en el 85, ya, no, creo que fue en el 70, no, estudió desde las películas del 75 a la fecha, uh-huh. Y luego se fue más atrás, y en el 85 ella expuso su tema y su punto, que hablaba específicamente de que las mujeres, de que las películas tenían perspectivas vistas desde lo, desde la, desde el punto de vista de un varón, desde un hombre, de una persona masculina. Entonces, había cosas que nosotros estábamos consumiendo en un ámbito masculino y comprando la idea de lo que era una mujer a través del cine. Okay. Cosa que está un poco, pues, desvirtuada, porque pues la percepción de un hombre, que un hombre tiene una mujer, es muy diferente a la percepción que tiene una mujer de una mujer. Sí, definitivamente. Ah, no puede hilar, y eso que ya está medio complicado, ¿eh? Sí, sí, definitivamente. Sí, porque a veces nosotras somos muy encrudecedoras de la opinión. Sí, y saben, y es que ese es el problema, que ellos nos enmielaban tanto, porque pues, o para un hombre, ajá, una mujer, la mayoría de las veces es una figura tierna, modosita, muy, muy tranquila, pero, muy mesurada, pero realmente no. O sea, la diferencia entre una mujer y un hombre, pues es que, pues uno tiene, y uno otra, tiene, sí, y uno no tiene, es todo. Y ella tiene y él no tiene. Y él también tiene algo, ella tiene algo arriba y él no tiene nada arriba, o sea, me refiero a las boobies, no al cerebro. Sí, sí, sí. O sea, creo que eso sí sabemos todos. O sea, esa es la única diferencia, porque realmente somos iguales. Ok. Somos iguales, pero con sus diferencias y sus alcances físicos y biológicos. Claro. Eso son, con sus limitantes y sus alcances, que eso es lo que nos diferencia, pero realmente quítale todo eso y somos exactamente igual, o sea, sufrimos las mismas cosas igual, hay mujeres que se expresan muy abiertamente, igual como un varón, hay hombres que son muy mesurados, igual que una mujer, hay hombres muy femeninos, igual que una mujer, hay mujeres muy masculinas, igual que un hombre, entonces, hay como que, ella fue una precursora de esa idea. Exactamente, y es por eso que a partir de la época de los 90s, ya el enfoque del cine femenino, ya viene fue más variadito. Por ahí nos vamos un poquito a la época del cine mexicano con María Félix. Ah, a ver, cuéntanos de María Félix. ¿Cuál era su talón de Aquiles? Ay, su talón de Aquiles. Pues mira, todo el mundo desde sabía que María Félix es una diva. O sea, murió. Sí, claro. Casualmente ella falleció el día que cumplía años. Ay. Un 8 de abril. No, y ¿sabes qué? María Félix era el arquetipo. Arquetipo, porque ni siquiera tenemos un estereotipo nosotros vigente, no, y ahorita lo tenemos, gracias a ella, pero era el arquetipo de la mujer, de la feminidad mexicana. Ok. Europea. O sea, ella era influencia en Europa de lo que debía de ser una mexicana. ¡Put! Uy, pues. Todos los europeos, pensaban que todas las mexicanas eran como María Félix. Y no. No, porque no, aquí hay de todo, pero era como el estandarte de la belleza mexicana. Fíjate que por ahí María Félix en su juventud tenía un hermano que se llevaba nada más 2 años. Qué asco. Espera, ay, no me sirve todavía, ay, no. Ni te digo por qué. O sea, espérate. Ay, ¿por no qué asco decir? Pues, yo también tengo 4 hermanos. Bueno, sí, no, no, 3. Dale. Bueno, déjale. Ella era muy apegada con su hermano porque ya nada más se llevaban 2 años de diferencia, vecina. Y tan es así que en la edad de la adolescencia, ya no empezaban así a jugar como jugaban de niños, de que ya se le sentaba en la pierna al hermano o se le trepaba a la espalda. Y los papás, más bien la mamá de María Félix, ya no lo vio con buenos ojos. Porque a lo mejor te dejan que juguetes con tu hermano a los 8 años, pero no es lo mismo que se toqueten de repente por accidente a esa edad a que se toqueten por accidente a los 15, 16, cuando ya hay hormonas de por medio. Yo tengo un hermano y qué chingado asco. Bueno. Bueno, ¡guácala! Yo mis hermanos están más grandes. Sí, tus hermanos son más grandes, pero yo me llevo un año con mi hermano, o sea, sí, ella se llevaba 2, güey. Exactamente. Entonces, vecina, la mamá no le gustó la idea. Ah, pues no, claro. No. Y lo separó. Entonces, al hermano mayor, bueno, al hermano... Y este, como en ese tiempo lo que no puedes, lo que... No vas a poder ver en tu casa. No, no. Tener, sí. No. Y como en ese tiempo todo lo que era malo lo encajonabas y lo guardabas y tirabas la llave, eso fue lo que hicieron. Hicieron más tenso el ambiente. Exactamente. Entonces, al hermano lo separaron de ella, a los 2. Por más ahora, que se querían mucho y que todo también, eso, te estamos hablando de la mujer más hermosa de todo México. Imagínate, bueno, cómo estaba el hermano. Y el hermano se parecía a ella, pero en hombre. ¡Oh, ya estuvo bien guapo!
Hasta no, nunca lo vi, pero... también no, hubiera dicho, ay, hermano, qué guapo. Hermano. Bueno, espérate, porque pero no, también es que estamos bien enfermas. Qué metiche tenía ella con verse a sí misma en hombre. Ah, bueno, ya sé, porque ella... Ah, caray. No, pues sí, sí. Por eso digo, qué ganas. Bueno, ahí va. Entonces, al hermano lo mandan a una escuela militar, que era la costumbre de esas épocas, sí, en 1930 claro. Y todo eso. Lo mandan a una escuela militar y allá él, pues, cursa pues, la escuela militar, ¿no? El tema es que un día llega de visita en una Navidad y llega a visitar a la familia con su trajecito de... Bien guapetón, estaba guapo con vestido militar. Pues, entonces, contaba María Félix que ella cuando vio a su hermano vestido militar y guapo así... Dice que le temblaron las piernas. ¡Oh! Y le tembló otra cosa, pero no lo podía decir porque era 1935, seguramente. Sí, pues 1940, sí, pues en esa época, vecina. Y luego ya se va a su hermano otra vez, vecina, y y se lo matan por allá. No se sabe si se suicidó o si se lo mataron por un accidente o algo. Pero sí, fue inmediatamente después de eso. Entonces, ella lo que dice... siempre lo manejó como que fue su primer amor. Y la frase que tanto a la gente criticó fue: el perfume del incesto no lo tiene ningún otro amor. ¡Claro que no! ¡Y qué chingado asco! Pues obviamente no, ¿verdad? Porque es incesto, o sea. Sí, pero sí fue algo que la marcó de por vida. Porque después de la muerte de su hermano, ella viaja a la Ciudad de México. Y pues ahí ya empieza su... Ya empieza toda su maratónica que ya conocemos. Sí, le digo, para esto ya se había casado y le quitaron al niño, que era Enrique Álvarez Félix. Y pues bueno, vivió una vida algo tormentosa en su juventud. Entonces cuando ella promete a sí mismo recuperarlo, porque creo que el esposo era una persona muy poderosa o política y todo eso. Entonces ella se pone a trabajar muy fuerte acá en la Ciudad de México como actriz. Y cuando ya reunió suficiente dinero y todo eso y se hizo una persona de influencia, se trajo para acá a su hijo. Oh, muy bien. No sé quién es el hijo de María Félix. No, ya falleció antes que ella. ¡No manches! Sí. Pues. Pero bueno, esa fue la historia de María Félix, vecina. Oh. Como una mujer. Fíjate, yo no sabía que en Europa la tenían catalogada como... un prototipo de mujer mexicana. De lo que es la mujer mexicana. Y que así... Nos vemos todas. Sí, todas, para ellos todas somos iguales ahí. Pues fíjate que... Que sí, la verdad sí. Sí, claro. No, la verdad, lo que sea de cada quien, pues sí, verdad. Es esa cara cuadrada, así cara cuadrada, muy, muy cuadrada, muy marcada, pómulos hundidos, muy, así con mucho cachetón, así, cachetito, pero acá arriba. Mejilluda, muy mejilluda y ceja gruesa y ojo bueno, físicamente a lo mejor achalado hacia arriba. Sí, es que la verdad, pues sí, pues te estoy describiendo casi todas las mexicanas, o sea, cara cuadrada, mejillón, pómulo hundido y ojo almendrado hacia arriba, o sea, ojo como de gato. Sí, sí, sí. Entonces, y nariz pero ya está altísima, ganchuda. Sí, pues me imagino. Y aparte de Sonora, o sea, casi... Sí, claro. Muchas mujeres de Sonora que son muy altas. Muy altas, sí. Exactamente, vecina. ¿No nos va, no nos ve alguien de Sonora? Yo no soy de Sonora, vecina. No, no puede ser. No sabemos de dónde es la vecina, de dónde vengan sus genes, pero no creo que sean de Sonora. Eso sí nos queda bien claro. Eso sí, de que de Sonora no es. De Sonora no. ¿Quién más, vecina? ¿Quién más le platico? A ver, échele. Estaba hablando de la Miroslava. De esa no hemos hablado. Ay, pero Miroslava ya la tenemos ahí en un podcast de... Pues para que lo vayan y lo vean, nada más díganos un pedacito. Les voy a platicar de Miroslava. Miroslava era una actriz checoslovaca. Oh. En la época de la Segunda Guerra Mundial estuvo viviendo en Polonia y en una parte de Europa. Muy bien. Su familia, bueno, su padrastro era doctor y para un doctor judío. Pero para correr de ese tipo de ambientes de guerra, se vienen para acá, para México, y aquí empiezan a estudiar tanto el idioma, como él también se hace un doctor reconocido, etcétera. O sea, ¿se vinieron a México porque era más calmado México? Pues es que estaba la Segunda Guerra Mundial, Gabriel. Ah, bueno. Sí, y ellos tenían, bueno, y el doctor era judío.
Ya lo dijiste todo. Sí. Exactamente. Si se quedaban allá en Checoslovaquia. Sí, no, bueno. Sea, los cuello, iban a hacer a todos. Sí, sí. Los iban a hacer carritas o jabones. De hecho, sí estuvieron en un campo de concentración. Ah, sí. Sí, exacto. Según una de las historias que leí, que sí alcanzaron, de niña ella sí alcanzó a estar en un campo de concentración. Qué terrible. Pero lograron escapar y todo y se vinieron para acá, para México. Mm. Bueno, acá en México, ella obviamente siempre bien guapísima. ¿Quién es Miroslava? Una actriz que salió, pues una de las películas fue con Luis Buñuel, que uh-huh. se llama, que fue la última película, Ensayo de un crimen, que fue la última película de ella, y también había salido en La Escuela de Vagabundos con Pedro Infante, que es la que fue la actriz que al final se queda con Pedro Infante. Claro, se queda con sin spoiler. No, no creo que las spoileemos 60 años después. No. No creo que les vayamos a poner una película 60 no. años después. Bueno, bien padre, o sea, su historia fue muy... Ay, ¿cómo le podré decir, vecina? Es algo trágica porque, pues mira, ella siempre batalló en cuestión de amores. Uh-huh. Se fue a estudiar a Estados Unidos, uh-huh. Teatro, uh-huh. y allá, y para esto siempre vivió depresiva. O sea, fue una niña depresiva, yo creo a lo mejor sí le afectó el tiempo que estuvo en Checoslovaquia, en Polonia y todo eso. No, espérate, y si eso le sumas, que en aquel tiempo... no había tanto avance médico para tratar un problema hormonal asociado a la depresión en mujeres, específicamente en el tema de mujeres, pues imagínate cuántas mujeres no se cepillaron en ese inter. Ah, no, sí, pues sí. Sí, mucho. Digo, aparte de los evidentemente hombres, pero para los hombres había otro tipo de actividades que para las mujeres no eran las mismas actividades y pues lamentablemente ahí es donde ellas se hundían más en una depresión. Sí, claro. Y pues ella siendo una mujer, teniendo que aparentar y teniendo que guardar figura y guardar compostura, pues más todavía porque el frasco en el que ella estaba depositando todo tu sueño. Pues estaba muy pequeño, o sea, ¿para dónde más se hacía? Pues sí. Y un hombre, pues al menos los hombres eran unos infieles. Bueno, la cosa es que vecina, en Estados Unidos conoce a un tipo, se enamora, se juraron amor eterno, se iban a casar y fallece. ¡Ay, no! Igual también en una escuela militar, creo que se lo matan, una cosa así. Oye, pues ¿qué escuela militar es bar? ¿Por qué se los están matando? Perdóname, no era una escuela militar, él era soldado. Ah. Y se fue, lo mandan a la guerra y era la Segunda Guerra Mundial, todavía no se terminó. Sí, no. Entonces, ahí se fueron casi la mitad de los hombres. Sí. Pues bueno, sí. De hecho, por eso sale la monita así de... fuerza, desde esa época, porque pues no había hombres, güey. No había hombres que fueran a trabajar a las máquinas, a sacar adelante el país. Sobre todo sale en Estados Unidos, porque Estados Unidos se refiló casi la mitad de su gente masculina. Entre los, ¿qué te gustan? Bueno, 18 lo que pasa es que Estados Unidos tiene esa sí, cultura. Tiene que, esa cultura. De que pero, si eres nacido allá, o sea, y si estás aquí en México, sí. O sea, que te pueden hablar y te dicen, sí. ¿Sabes qué? Tienes que ir a salvar a tu país. Que es guerra y ni modo, si se te mueres, ni modo. Entonces, que se va casi todos los hombres y pues no hay hombres que vayan a jalar y tienen que salir las mujeres a trabajar. Exactamente. Y y es donde les digo yo, la diferencia entre una mujer y un hombre pues era prácticamente ninguna, porque pues lo podían hacer las mismas actividades, hay mujeres muy fuertes y hay mujeres muy débiles. Entonces, sí, sí, sí. Ahí es donde sale la monita así de... porque pues aparte de la chinga de la casa... La del pelito. La que trae el pañuelito aquí, que trae aquí el... Sí. Aparte de la chinga de la casa, aparte de la chinga de los hijos, es verle trabajar. Okay. Y trae comida a la casa. Órale. Bueno, pues entonces cuando falleces del amor de su vida, de... Tú sabes que esa época, vecino, uno se enamora a los 15, 16 años, se enamora y es así de que... doy toda mi vida por ti, casi creo, ¿no? Mm. Bueno, pues entonces imagínate que se le muere a esa edad. Sí. Y pues pues cayó una depresión. No, pues cómo no. Y le marca a su familia y dice, es que yo ya no quiero estar aquí en Estados Unidos, llévenme por favor de regreso. A hacer un desmadre en México. Sí. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. Entonces se la traen a México y y aquí pues bueno, ya empieza a trabajar en algunas películas con Cantinflas, conoce a otros actores, salió con Cantinflas, salió con Arturo de Córdoba, se hizo amiga de Pedro Infante. Y entre todos esos puntos, para no hacerles el cuento tan largo, uh-huh. También anduvo con Luis Miguel Dominguín, quien es el que actualmente es el papá de Miguel Bosé. Entonces, exactamente, él se conoce. ¿Cómo? Pues quizás en alguna fiesta, yo creo, o algo así. Sí, pues una socialité. Se va ella a Europa, porque ya para ese tiempo ya se había acabado la guerra. Se va a Europa, ya en España él le jura amor eterno, le dice que se va a casar con ella, le baja el sol, la luna y las estrellas, ella se lo cree, se regresa a México y días después Luis Miguel Dominguín anuncia su boda con la señora Bosé, la que es actualmente pues, la mamá de Miguel Bosé.
Entonces allá se casan. Y en ese tiempo ella ya había hecho Escuela de Vagabundos con Pedro Infante y estaba filmando la película de Ensayo de un Crimen de Luis Buñuel. ¿Porque es un amante bandido? ¿Es ese? ¿Es ese? Sí, Miguel, lo sé, sí, exactamente. Maldito perro. No, bueno, ¿el qué culpa tiene? No importa. Bueno, no su importa. Papá, pero bueno. Perro, perro. Pero también como que el papá era medio canijo con Miguel Bosé. Bueno, te voy a platicar. Pues sí, porque trae el apellido de la mamá, no del papá. Ah, bueno, exactamente, pero... Ajá. ¿Te acuerdas de la de la canción de Gulliver, de uh-huh. Miguel Bosé? Sí. Es porque el papá quería que Miguel Bosé fuera capitán de barcos. Y Miguel Bosé decía, no, yo quiero ser bailarín. No, papá. Yo quiero ser bailarín. Y él intenta ser, o sea, ser... Bailarín. Ser capitán, o sea, darle gusto. Pero a papá, no puede. Pero no puede, entonces no, por eso no. Dice la canción, quise ser Gulliver y nunca fui Gulliver. No, pues ¿cómo? Exactamente. Sí. ¿Naciste para algo? No puede tu papá, ni la sociedad, ni nadie hacer lo contrario. O sea, pero vecina, ¿qué puede esperar de una persona? Y con todo respeto, digo, que ni siquiera tenía corazón para considerar a los toros, vecina. O sea, alguien que no tenga una consideración contra animales y todo eso, pues tampoco no puede tener una conciencia tan abierta como para haber pisoteado a una mujer. No, bajándole la luna y las estrellas. Porque muy probablemente ella le creyó y le dio el tesorito y se regresó. Le creyó, vecina. Sí, claro, bueno, sí, una parte se murió. Pero nada más fue para bajarle el tesorito y el otro se regresa. Claro, y luego todavía decirle al hijo que quiere que sea capitán de navío. Ay, donde quiera que estés, ¿cómo se llama? Luis Miguel Dominguín. Luis Miguel Dominguín, perro. Bueno. Oye, dicen, cuenten la historia de Gaby. A ver, Gaby, ¿qué historia es? Y luego dice Fernando Merinos. Sí, cuenten la historia de Gaby. Yo no tengo ninguna. Dice Eddie, cuenten la historia de Gaby. Cuenten la historia de Gaby. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡5 minutos! Te salvó la campana. Ya casi nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí en Las Vecinas. En Las Vecinas Live. Esperemos que les haya gustado. Hoy fue el último. Ah, sí es cierto, hoy fue el último que vamos a transmitir los lunes a las 6 de la tarde, así que nos vemos los jueves a las 9 de la noche. Programa estelar. Horario estelar, así que por favor, antes de irse al antro, que no pueden irse a ningún lado, véanos. No vayan a tocar. Ay. No coman elote. No. Los elotes son malos en la noche. Son malos más y los huelen. Fíjate que no me gusta, pero ese tenía mucha hambre y fue lo primero que se me ocurrió. Y mira qué pasó. Bajó como 5 kilos. Bueno, dentro de lo malo, lo bueno. Nos esperamos a las 9 de la noche aquí por Las Vecinas Live. Yo fui Gaby Mares. Síganme por mis redes sociales como Gaby Mares 55. Y Patrick G. Patrick G, tal cual, con Y y K. Para que nos sigan ahí en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube estamos como Somos Las Vecinas, igual en Instagram y en Facebook. Ya saben, cualquier cosa que se les ocurra, lo pueden comentar. Nosotras seguimos constantemente subiendo material, los esperamos. Exactamente, y bueno, por último, saludos a Fernando Merinos, que estuvo por aquí conectado, a Eddie, ahorita nos vamos, Eddie, en el... A los tacos. Exactamente, a los tacos. Ah, no, vamos a las alitas. Ah, vamos a las alitas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, a tu mami, My Lives. My Lives, muchas gracias por escucharme. Vico Lezama, esperemos que todavía esté aquí. Okay. Diana Castillo. Claro. Cristina Barrientos, saludos, Cristi. Ella está allá en Estados Unidos. Está muy lejos de aquí. Está muy lejos. Ah, exactamente. A Juan Manuel Cuevas y Fuentes, a Leti Calderón, obviamente. A Pony Malo, que siempre nos ve. Pony. A Fernanda Soto, que gracias por estar ahí sintonizando. Y a Kenny, 3 minutos. Muchísimas gracias a todos. Así que, jefe, ya las alitas. Bueno, por favor, pónganse bien atentos al Facebook de Somos Las Vecinas, porque ahorita vamos a estar transmitiendo en vivo en el camino. Así es, seguimos en vivo la transmisión con Somos Las Vecinas, no se lo pierdan. Las Vecinas Live. Hasta luego. Nos vemos el otro jueves a las 9 de la noche. Nos vemos.